La identificación para la etnia Congi está relacionada a la salud. Estamos aquí para ayudarles en lo que sea posible. Pero también queremos que ustedes nos enseñen cómo se maneja la identidad dentro del pueblo Congi y específicamente aquí en su territorio. Es un tema importante la que tiene que ver con registro. Y creo que, bueno, ahorita que hablemos de eso, podemos decir en detalle cuáles son las problemáticas que tenemos en cada una de nuestras comunidades, igual que las que estamos aquí. Que vemos que los avances que hemos tenido en la atención al pueblo arhuaco en el departamento del Cesar se multiplique frente a las otras comunidades. Entonces, desde este punto de vista, en el occidente, la identificación es un tema importante cuando uno va a acceder a la salud. Y en el indígena pasa exactamente lo mismo. El tema de identificación para los indígenas, desde que nace, está relacionado a la salud y al territorio. Hoy en día la IPS, donde nosotros estamos afiliados, actualmente si no tenemos cédula es un problema para que nos atienda allá. Y por otro lado, uno con cédula, eso lo atienden ya. Entonces es necesario que tener esos documentos, si no, pues de pronto llega a morirse en la puerta de la clínica. Según la norma nacional y digamos la Carta Magna en Colombia, no se es ciudadano cuando no hay una identificación, no se existe y no se es sujeto de derecho. Y un día escuché a alguien decir que nosotros estábamos atrasados en temas de identificación. Ustedes no son colombianos porque no tienen documentos. La identidad no hacía falta, o sea, no era tan importante, pero ahora lo vemos tan importante por cuestiones de estudio, por cuestiones de salud. Todo con la cédula. Cualquier viaje donde en Bogotá siempre nos pregunta documentos, cédula, entonces yo veo importante. ¿Dónde estás tú? ¿Acá? Ven para acá. Tómame. Entonces mira, te voy a entregar entonces tu cédula, pues para que ejerzas todos tus derechos a partir de la identificación. Mirando desde este punto de vista, también es importante el tema de identificación, fortalecerla dentro del territorio para que haya el fortalecimiento de nuestra cultura y sobre todo de la identidad. Si nosotros no entendemos qué es la identidad desde casa, mucho menos ustedes nos van a hacer entender ese tema. Es que nosotros cuando veamos esa cédula digamos, ahí estoy yo, ahí está mi historia y ahí está mi identidad y está mi relación con mi pueblo. Sí, no, él lo presenta porque ya la autoridad indígena lo escribió, entonces él nada más va a copiar, entonces ahí ya como se reduce la posibilidad de los errores o de que les cambien el nombre. Ese cambio que por el nombre originario, les pareció bien, que era muy conveniente, porque por ejemplo uno cualquiera puede llamarse Fernando y no es el nombre tradicional de uno, sino que uno tiene que llamar por su nombre y por su apellido, o sea, original. ¿Cómo me podría diferenciar a mí que ella y yo, siendo con el mismo nombre, somos personas diferentes? Entonces puede ser que los padres de ella tienen un nombre diferente a mis padres, ¿cierto? O que la fecha de nacimiento de ella es diferente a la fecha de nacimiento nuestra. Y me di cuenta que no somos dos personas, o sea, pareciera que allá somos una otra persona y acá somos otro, no puede ser así. Entonces, en ese sentido, empezar a concientizar tanto hacia adentro, hacia mis comunidades y sobre todo a los jóvenes. Vamos registrando, informando la comunidad de los mayores, para que entiende para qué es importante. Entonces, como ellos casi no salen acá, no ven importante. Los que estamos acá vemos importante la cédula, el documento, el registraduría, entonces veo importante. Y hacia afuera, a las entidades, para que también nos ayude a fortalecer esta identidad tradicional. Nosotros necesitamos afianzar esos lazos, pero sin que esta red se rompa, sino que podamos generar una comunicación asertiva. Como decía mi compañera, nosotros venimos acá, en primer lugar, a escucharnos, a aprender de ustedes. Entonces, más o menos es conocer cuáles son los derechos de los indígenas, porque hay derechos, pero que solamente están escritos
pero no están sido desarrollados. Creo que ya he venido leyendo un poquito y he encontrado como la solución a esas problemáticas, y vi que en vez de que sea un problema, puede servirnos a nosotros como un beneficio. Importante, por lo que hoy a nosotros también tenemos un reconocimiento en la norma, que los derechos que nos garantizan, que el Estado tiene que reconocer y garantizar la identidad de los pueblos indígenas. Entonces, bueno, la idea entonces de esta capacitación es que podamos como ir mirando esos casitos como muy puntuales e irles como mostrando qué es lo que hay desde la registraduría y cómo también hemos adoptado y adaptado, digamos, algunas cuestiones para que ustedes tengan acceso más fácil. Hay otras que de pronto no les hemos dado solución, pero la idea es escucharlos y mirar también qué alternativa podemos buscar. Que la identificación de nosotros está desde mucho antes de que nosotros naciéramos. Y entonces mirar ese nombre es para nosotros, ese nombre son milenarios, esos apellidos, o rasgos que uno tiene, entonces abarcando más que al territorio, entonces eso es lo que nos hace como que esa cultura visible para la gente, para la sociedad. Entendí que existía un orden espiritual y que en ese orden espiritual desde allá estaba dado los linajes, los apellidos, y nuestra función aquí en el territorio estaba dado desde allá. Y ver que por parte de la registraduría, entonces ellos también están poniendo un gran empeño en que los pueblos originarios se mantengan. Creo que a los mamos, a nuestros mayores también le va a agradecer mucho este esfuerzo que ustedes hicieron, y nosotros trataremos de estar comunicando con nuestros mayores para que también desde ellos le estén deseando las buenas bendiciones y que puedan regresar a la sierra lo más pronto. Quiere decir vamos juntos, somos uno solo.